esta mañana para participar en esta misa en que estos cuatro seminaristas serán ordenados diácono para el servicio de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Alegres por el don que el Señor hace a nuestra diócesis en la persona de quienes van a recibir el diácono.
Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un vecino. Era un Temu, ministro de Tanquisa, reino de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para orar. Iba de vuelta sentada en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo. Le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lee? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la lectura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el empinador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Qué podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablar y, tomando pie en este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y le dijo el eunuco: mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar el carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que le condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a libertar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habían ido muy de mañana al sepulcro y, no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo incluso habían visto una aparición de ángel que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea a donde iban a ir él, y
disimuló que él seguía caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Padre Dios, que sepamos pedir lo que tanto nos conviene, que sepamos acompañar a quienes Él elige y acerca para caminar hacia el servicio de Cristo en los hermanos. Te escogí, te consagré, te envié para ser profeta. Toda misión para la tarea evangelizadora tiene sus raíces en la eternidad, en los sueños de Padre Dios. Como los padres sueñan en sus hijos antes de tenerlos y sueñan en lo que serán cuando nazcan y cuando crezcan, así nosotros, así ustedes, mucho más nosotros, mucho más ustedes, ocupamos un lugar precioso en los sueños de Dios. Les eligió antes de estar en el corazón y en el vientre de sus madres. Los consagró, los dedicó a la tarea y los envía para ser profetas, como a Jeremías. Él mismo va a poner sus palabras en su boca.
pero quieren que sean profetas, sobre todo con sus vidas. Quieren que sus vidas hablen, griten, muestren a todos lo que Dios quiere para el bien y la felicidad de los hombres, nuestros hermanos. Prediquen siempre el Evangelio, los aconseja San Francisco, y cuando sea necesario, utilicen las palabras. No siempre encontrarán palabras oportunas o las respuestas iluminadoras a las preguntas de los hombres, pero siempre podrán aportar el reflejo en sus vidas de quien es la luz del mundo, el camino y la verdad y la vida. Permítanme aterrizar este profetismo de la vida recordando algunas cosas de las últimas jornadas de retiro con los sacerdotes, en las que ya hemos tenido la alegría de verles participando. Profetas en el uso y destino de los bienes materiales. La pobreza del sacerdote, lo dice San Juan Pablo II, el pastor Slavo Gómez, en virtud de su configuración sacramental con Cristo, cabeza y pastor, tiene connotaciones pastorales bien precisas. El sacerdote, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo rico se ha hecho pobre por nuestro amor, debe considerar a los pobres y a los más débiles como confiados a ellos de un modo especial, y deben ser capaces de testimoniar la pobreza con una vida simple y austera, habituados ya a renunciar generosamente a las cosas superfluas. No hay que olvidar, continúa el Santo Papa, el significado profético de la pobreza sacerdotal, particularmente urgente en las sociedades opulentas y de consumo. El sacerdote, pues el sacerdote verdaderamente pobre, es ciertamente un signo concreto de la separación, de la renuncia y de la no sumisión a la tiranía del mundo contemporáneo, que pone toda su confianza en el dinero y en la seguridad material. Pequeño aterrizaje, al parecer lejano a esto, pero en realidad muy cercano. A veces, ante las tareas administrativas que conlleva la dirección de la comunidad cristiana, o ante los trabajos materiales que surgen en el día a día del ejercicio del ministerio, se alza entre nosotros los pastores una especie de queja. Yo no me he hecho cura para llevar contabilidades ni para la burocracia de rellenar papeles de expedientes, certificados y estadísticas, o para fregar los pisos de los salones. He sido llamado para empresas mayores. No olviden que detrás de cada papel hay una o muchas personas, con nombres y con rostros. Y así como la limpieza de la sociedad material de las cosas o de las personas también es oficio de servicio, que no deberán rendir, las tareas de gestión también son un servicio a la comunidad que no deberán abandonar, aunque busquen para ello colaboradores que ayuden. No pueden eximirse de las responsabilidades de un ministerio que es tarea y oficio de pater familias. Empiecen a practicar y a aprender todas estas cargas en la etapa diaconal, si es que no las han aprendido ya, pues su ignorancia, su indiferencia o su frivolidad irresponsable terminará dañando a personas concretas y a la comunidad.
profetas en el amor de una vida entregada totalmente. Hoy manifiestan su confianza en la gracia de Dios que pone en sus corazones y en consecuencia en sus vidas el don del celibato. En una cultura que cosifica el amor, lo convierte y reduce a sentimiento, y trivializa y fragmenta la sexualidad, separándola de lo que le da su sentido pleno, es profético aceptar el don del celibato. Aceptamos que es ante todo un don del Espíritu, un signo de nuestra consagración a Cristo, a observar durante toda la vida por el reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. Como consagración y representación de Cristo Esposo, el don del celibato tiene todas las connotaciones del amor esponsal, amor de totalidad. Todo a ti, solo a ti y siempre a ti, se dicen los esposos mutuamente. Todo a ti, solo a ti, siempre a ti, dice el célibe a la iglesia esposa, reproduciendo los sentimientos y las actitudes de Cristo en relación con la iglesia, tiernamente amada mediante el ejercicio del ministerio. Y luego un aprendizaje. En un denso párrafo cargado de humanidad y de conocimiento de la condición humana, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, nos previene a los célibes ante un riesgo muy actual y muy real. El celibato, dice Francisco, corre el peligro de ser una cómoda soledad que da libertad para moverse con autonomía, para cambiar de lugares, de tareas y de opciones, para disponer del propio dinero, para frecuentar personas diversas según la atracción del momento. En ese caso, resplandece el testimonio de las personas casadas. Quienes han sido llamados a la virginidad pueden encontrar en algunos matrimonios un signo claro de la generosa e inquebrantable fidelidad de Dios a su alianza, que estimule sus corazones a una disponibilidad más concreta y oblativa. Profetas en la presidencia sin dominio y en la humilde obediencia. En una cultura de corte individualista y subjetivo, en la que la libertad, la autonomía y la independencia son dominantes, en la que se valora fuertemente la iniciativa personal, en la que el poder se transforma con facilidad en dominio y se reparte y se intercambia en función de intereses y de grupos, el humilde servicio de la presidencia sin dominio, el ejercicio de la autoridad con sencillez y transparencia evangélica, la humilde obediencia que se traduce en confiada escucha a todos y en la constante disponibilidad a dejarse absorber y casi devorar por las necesidades y exigencias de la grey, tienen un valor profético clarísimo. La gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que se note que no somos señores, sino siervos del único Señor, que se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Que se note que no somos dueños,
sino administradores de los bienes comunes con fidelidad y transparencia. Que se note que no somos dueños de la palabra que anunciamos. Que se note que no somos dueños de la gracia que acercamos a la gente. Que se note que no somos dueños del Espíritu, que actúa en nosotros, actúa sin nosotros, que actúa aún contra nosotros, porque pone en evidencia nuestro orgullo y nuestra sed de dominio. Que se note que no somos dueños de las comunidades a las que acompañamos. Que se note que no somos dueños de nuestra vida y de nuestro tiempo. Pertenece a todos, pues de todos somos servidores. Acompañantes, acompañados. La palabra de Dios hoy nos habla de profecía y nos habla de acompañamiento. Felipe fue uno de los elegidos para gestionar la atención a las viudas griegas. Pero la escena de hoy nos permite comprender que la realidad de su servicio incluía desde el humilde servicio de las mesas hasta la docilidad del Espíritu para salir al encuentro del caminante perdido anunciando el Evangelio, hablando de Jesús y bautizando. Una vida de servicios que ustedes repetirán. Servicio de una vida entregada y disponibilidad en muchos y distintos campos. Encontrarán en nuestros pueblos y ciudades muchos desatendidos, muchos olvidados y destruidos, como entonces aquellas viudas. Salgan a los caminos de los hombres, más allá de los aledaños de nuestros templos. Hay mucha gente con jirones de fe, con trozos de prácticas creyentes que no entienden, pero que siguen repitiendo, con mensajes truncados o equívocos. Den oído a sus preguntas, arránquenlas o intúyanlas cuando ni siquiera saben formularlas. Caminen a su paso, no corran. Creen cercanía, acogida y amistad. Sean pacientes hasta que puedan hablar de Jesús. Como Felipe, dejen de su paso un rastro de alegría. Jesús resucitado se acerca a cada uno de nosotros y nos acompaña. Ha salvado la distancia de la muerte, como salvó la distancia de la divinidad cuando se despojó de sí mismo, dejando su condición divina y tomando la condición de esclavo. El Señor se hizo siervo y recorre nuestros caminos también hoy y con nosotros. Él advierte y conoce nuestras tristezas y nuestros cansancios, nuestro estar de vuelta de tantos intentos fallidos, nuestro huir de la comunión de los hermanos. A veces nos sentimos identificados con el aire entristecido de los discípulos de Emaús y por esa conciencia de que atardece y el día va de caída. ¿Cuándo se transforma la tristeza en ardor? La noche en día. Los pasos cansinos en premura de encuentro fraterno. Cuando hay algo importante que nos ha sucedido y hay que contar. Cuando hemos visto por el corazón que sus manos siguen partiendo el pan para nosotros. Cuando se reconoce la presencia. El libro de los Salmos está lleno de voces creyentes que hablan de lo que han vivido. Fieles de Dios, dice el Salmo 65, os contaré lo que ha hecho conmigo. María canta ante Isabel, el Poderoso ha hecho obras grandes en
Andrés a Simón y Felipe a Natanael, cuentan su experiencia. Hemos encontrado. Somos buenos acompañantes si hemos caminado con Jesús. Si nos hemos sentado a su mesa, si hemos visto sus manos partir el pan. Somos acompañantes, acompañados. Sin cercanía a Él, podemos quedarnos tan solos. Que el buen pastor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Amén. El ministerio diaconal exige un estilo de vida determinado que se expresa en la configuración peculiar con Cristo siervo. Los candidatos manifestarán ahora su compromiso de vivir de esta manera, acogiendo el don del celibato y prometiendo obediencia al obispo. Las exigencias que nacen de este nuevo estado de vida no siempre son fáciles, por lo que invocaremos a los santos para que Dios auxilie con sus dones a quienes van a ser ordenados. Antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo. Sí. Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano. Sí. Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, dice un apóstol, de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Sí. Estáis preparados para abrazar este lugar. Prometéis ante Dios y ante la Iglesia, como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos, para servicio de Dios y de los hombres. Sí, amén. Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos. Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida. Fieles a este espíritu, dar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo. Sí, gracias.
de respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la terminó. Thank you.
Señor, escucha nuestras súplicas, confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. A siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando y imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para que fortalecidos por la gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
niño recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido construido precisamente. Entiende que viva lo que lees, lo que has hecho, que viva y enseña aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva y enseña. Cumple aquello que has enseñado.
constituiste a tu único hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que hubiese variedad de ministerios en la Iglesia. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión. Ellos preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte así testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes.
ser imitadores de su vida de Cristo, para ser en el mundo ministros de unidad y de paz. Que todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza.